La Iglesia y las últimas cosas. Un estudio expositivo sobre el fin de los tiempos a cargo del siervo de Dios, Lowell Bruckner. La palabra de Dios, la Biblia, nos enseña con toda veracidad e infalibilidad los últimos acontecimientos de toda su creación y su especial interés por nosotros, su Iglesia. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y por la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. La Iglesia y las últimas cosas. En Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, ponemos a tu disposición la palabra de Dios. Síguenos a través de nuestros canales de Facebook y YouTube, que podrás encontrar en la página web www.fmradioluz.com. Si necesitas más información, los puedes llamar al teléfono gratuito 900 10 18 13. La Iglesia y las últimas cosas. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Voy a leer dos principales porciones de la Escritura sobre la resurrección. Y la primera es 1 Corintios capítulo 15, versículo 13 hasta 19, versículo 13. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Ahora vamos a 1 de Tesalonicenses 4, 13 hasta 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Cristo murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros,
los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Aquí está hablando de una resurrección en el arrebatamiento, antes del arrebatamiento. Muy buenas tardes, amigos oyentes. Nos basamos confiadamente en la Biblia en este estudio. La muerte de Cristo ocurrió justo antes de la fiesta judía de la Pascua, cuando ellos, los judíos, estaban matando y preparando los corderos para la Pascua. Esta misma noche los iban a comer. Así que Él, a quien todas las Pascuas apuntaban, las estaba llevando a su cumplimiento, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Hebreos 10, versículo 4, dice: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos, y además los corderos, no pueden quitar los pecados. Cristo llevó la fiesta simbólica a su fin por su sangre, ofreciendo su propio cuerpo como el sacrificio eterno, el único sacrificio que sí puede quitar los pecados del mundo. Enfatizo aquí la fiesta de la Pascua cuando Cristo murió. Al tercer día, Él levantó de los muertos y fue otro día de fiesta de los judíos, la de las primicias. También llevó esta fiesta a su cumplimiento, siendo las primicias de los que duermen. Así lo termina en la Biblia, o digo, esa es la terminación, ese es el término de Él en cuanto de esta fiesta de las primicias. Él lo cumplió y lo llamamos las primicias. Y es las primicias de los que duermen, sea de los cuerpos que duermen en la tierra. Los judíos, en el comienzo de sus cosechas, siempre llevaban las primicias espigas, las primeras espigas a Dios, sabiendo que iba a seguir una cosecha entera. Cristo en persona fue las primicias, significando que una resurrección iba a seguir la resurrección de Él, en la cual todos los creyentes serían resucitados, igual como Él. Hoy he leído cómo el apóstol insistió que Cristo resucitó físicamente y que una resurrección en general tenía que seguir según 1 de Corintios. Entonces leemos que esta resurrección en general ocurrirá en el arrebatamiento en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, como lo hemos estudiado. En el principio de este estudio, vamos a ver cómo la humanidad esperaba una resurrección desde el principio, según la Biblia. Después, vamos a ver lo que acontecerá después que es una gran tribulación. Ya hemos estudiado cómo Jesús dijo que esta tribulación será introducida por una abominación desoladora. Esto lo vamos a ver otra vez. Entonces, empiece a dar instrucciones a los que moran en Judea. Vamos a concentrar en ellos particularmente y lo que pasa con los judíos en estos últimos 3.5 años y cómo termina, y entonces entra el reinado de Cristo sobre la tierra. Aunque el libro viene antes de los Salmos, Job
vivía en el tiempo de Génesis, ¿lo sabías? Es uno de los antiguos, los más antiguos personalidades de la Biblia. Veremos cómo esperaba él una resurrección. Vamos a ver cómo desde el principio el pueblo tenía esta esperanza. El Espíritu del Señor estaba obrando en ellos, revelándoles las cosas de Dios. Y Job terminó creyendo lo que vamos a leer. Job capítulo 19 y versículo 26. Dijo Job, y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Y el siguiente versículo dice, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro. Es que él está diciendo, estos ojos que él está usando en su día, ¿verdad?, para ver, iba a ser resucitado, y no iba a ver otro ojo que le verá al Señor, sino sus propios ojos. Aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Y después, lo voy a repetir, de deshecho está mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Esperaba, pues, una resurrección. Entonces, en Isaías, uno de los profetas principales, en capítulo 26 y versículo 19, Isaías dijo, tus muertos, hablando de Israel, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. ¿Qué otra manera podemos interpretar esto? Sino que los que habían estado muertos volvieron a vivir. Tus muertos vivirán. Es una resurrección. Sus cadáveres resucitarán, ahí usa la misma palabra, despertad y cantad, moradores del polvo, hablando otra vez a los muertos proféticamente, despertad y cantad, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Claramente, profetizando una resurrección. Job, hablando de su propia resurrección, está diciendo esto, que sus ojos, los mismos ojos con que está viendo, verán otra vez. Después de deshecha está mi piel. En mi carne he de ver a Dios. ¿Qué cosa puede ser esto si no es la resurrección del cuerpo de Job? Daniel profetiza de la resurrección. 12:2. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra. Quiero que vean esto claramente. Cada vez que se habla de dormir, está hablando de lo que está en la tierra. Y lo que está en la tierra es el cuerpo. El cuerpo vuelve a ser polvo. La Biblia lo enseña claramente. Lo decimos en los entierros muchas veces. Que el polvo sea tornado al polvo otra vez. Pero la garantía para los que duermen, para los cuerpos que están descansando en la tierra, serán despertados. ¿Qué es eso? Tiene que ser una resurrección. Y va a haber dos destinos. Para los muertos, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua, dice Daniel. Ahora volvemos al Nuevo Testamento. Jesús mismo hablando. Entonces, respondiendo, Jesús le dijo, y está hablando aquí a los
los principales entre el concilio, los más políticos, los saduceos, que no creían en una resurrección. Jesús les dice, erráis. Están en error sobre esta cosa. Ignorando las escrituras, los que acabamos de leer, y el poder de Dios, ignorando esto también. Porque en la resurrección, he dicho que estamos en Mateo capítulo 22, empezando con versículo 29, ahora 30, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento. Aquí nos informa de otro asunto que tiene que ver con el estado del cuerpo. El cuerpo resucitado no se casa ni se dan en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, dice Jesús, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. O sea, como dijo Jesús, el que cree en mí jamás morirá. Abraham no está muerto, Isaac no está muerto, Jacob no está muerto, sus cuerpos sí, sus cuerpos fueron enterrados, pero Abraham sigue existiendo conscientemente. Isaac sigue viviendo conscientemente. Jacob sigue viviendo físicamente, digo espiritualmente, en el cielo. Están con Dios, no están muertos ni jamás serán muertos. Lo que va a pasar es que lo que duerme en la tierra será resucitado. Esta es la doctrina cristiana. La gente se admira de eso, pero bueno, ya lo tienen en el Antiguo Testamento, ya hablando de la resurrección. Ahora, vamos a otro pasaje de Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestro. Nuestro cuerpo es causa de humillación porque se entrega, se cede a la muerte. Está débil delante de la muerte. Pero dice que Dios transformará, Jesucristo transformará el cuerpo de la humillación nuestro para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Será como Él. No en su divinidad, no, no, pero será semejante a Él, en lo cual es un cuerpo resucitado físicamente como la fue Jesucristo. Por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Ahora vamos a 1 de Juan, capítulo 3, versículo 2. Amados, dice Juan, ahora somos hijos de Dios. Sí, Señor, cada cristiano, amado de Dios, amado uno de los otros, somos hijos de Dios. Juan lo dijo en su evangelio, Dios concedió a los creyentes, a los que recibieron a Jesús,
y los transformó en hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él, Cristo Jesús, se manifieste, seremos semejantes a Él por nada más, por lo cual, porque le veremos tal como Él es. Solamente por fijar los ojos en Él, seremos transformados y semejantes a Él. El poder que hay en cuerpo, en el cuerpo, en la persona de Cristo Jesús, nos transforma aún físicamente en el día de su venida. Apocalipsis 1, primeramente leeré versículo 7, donde dice, he aquí que viene con las nubes, lo está anunciando Juan el apóstol, diciendo, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. La palabra amén es una autoridad absoluta. Así será, dice Juan, amén, confirmándolo. Ahora en versículo 5, dos versículos anteriores, habla de que esta palabra que ha recibido es de Jesucristo, que dice que es el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Él se resucitó como ejemplo de cómo es la resurrección y se presentó delante de sus discípulos para que ellos se den cuenta y lo pasaran a nosotros, como Él fue cuando resucitó. Era el mismo cuerpo. Sí, porque vieron las marcas de los clavos en su mano, en sus pies. Vieron donde entró la lanza a su lado. Era el mismo cuerpo, pero tenía unas facultades además. Tenía facultades más potentes, más que tenemos ahora. ¿Por qué? Porque Cristo entró en la habitación donde estaban ellos, siendo cerradas las puertas. Milagrosamente entró. Bueno, también diré, ya estaba manifestando cosas sobrenaturales con su cuerpo aún antes de la resurrección. ¿No te acuerdas cómo anduvo sobre el agua? Este es un acto sobrenatural. Cristo en su cuerpo no tenía las limitaciones que nosotros tenemos. Y un día seremos como Él físicamente al levantarnos de los muertos. Bueno, esta es la doctrina bíblica, en breve, de cómo el pueblo de Dios siempre esperaba una resurrección. Sabían que tenían sus cuerpos, tenían que dormir, estar inconsciente hasta la resurrección, en algunos casos miles de años. Pero tenía esta esperanza que el cuerpo iba a despertar. Como dijo, ese era el término que usó Isaías. Despertarán los que están en la tierra, en el polvo de la tierra. Bueno, nos garantiza desde el principio de la Biblia. Nos garantiza una resurrección. Después que Adán pecó y la muerte entró a la humanidad, por Adán todos mueren. Pero Dios, el Espíritu Santo, nos consolaba
con la seguridad de una resurrección. Hablando de estos cuerpos, otra vez repito, el alma no duerme, el espíritu no duerme. El espíritu y el alma, el hombre interior, al morir el cuerpo, pasa a la presencia de Dios. Es lo que nos enseña la Biblia. Ahora, habiendo hablado de la resurrección, vamos a hablar de lo que ocurrirá pronto después del día de la resurrección. ¿Qué ocurrirá en el arrebatamiento de la iglesia? Como dijo, lo he leído en el principio del programa, que Pablo no quería que estuviéramos ignorantes del hecho de que cuando Cristo venga por su iglesia, los cuerpos resucitarán, digo los cuerpos de los cristianos, resucitarán primeramente. Y entonces, juntamente con los que viven en el día del arrebatamiento, los dos, los que habían muerto, ya otra vez resucitados, alma y cuerpo y espíritu, y se levantarán juntos. Y así estarán siempre con el Señor. Y dijo Pablo, hay que consolarse unos a los otros sabiendo la verdad. La verdad nos consuela sobre la resurrección de los cuerpos. Bien, esta era la voluntad de Dios, era la voluntad del apóstol, que sepamos esta doctrina sobre la resurrección y que fuéramos consolados por esa doctrina. Ahora, vamos adelante, es otro tema, pero es lo que pasará. Justo después, muy poco tiempo después de la resurrección, por eso lo estoy juntando, es una parte de la gran tribulación, de lo cual no debemos ignorar tampoco, porque ya después de la resurrección, después del arrebatamiento, no pasa mucho tiempo. La tribulación, lo que se llama Jesús, la gran tribulación, está por delante. Introducida, la gran tribulación es introducida por la abominación desolador, según enseñó Jesús. Y vamos a examinar esto. Esta parte de la gran tribulación, y lo voy a relacionar especialmente con el pueblo judío. Este va a ser el tema ahora. La gran tribulación, un periodo de 3 años y medio, al terminar la historia de los judíos. Y lo vamos a relacionar especialmente con los judíos, ya que es la terminación de su historia. Y hay varias cosas que tendremos que explicar, algunos que ya hemos explicado en otros programas, pero cosas que debemos saber como cristianos sobre lo que es la gran tribulación y la parte de los judíos en la gran tribulación. Vamos a Mateo, capítulo 24. Yo sé que he enseñado esto antes, pero digo, queremos confirmarlo y queremos recordaros para que esta enseñanza sea grabado en sus corazones, en sus mentes, para que estén seguros sobre esta doctrina. Así que estoy hablando especialmente para los que no han sido instruidos, quizás nuevos en la fe, no han recibido
todavía instrucciones sobre este tiempo de la gran tribulación y la parte que van a tomar los judíos en ese tiempo. 24 de Mateo, versículo 15. Vamos a empezar ahí. Es cuando Jesús ya está definiendo la tribulación. Está hablando de las cosas que acontecerá. Y llega, después de 14 versículos, hablando de señales, empieza otro tema en el versículo 15, en el sentido que lo dirige a los gentiles, perdón, a los judíos. Por tanto, dijo Jesús, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, ahora definiendo el lugar santo, ¿qué es? El templo. Es el templo de los judíos. Estaba en pie todavía en el tiempo de Jesús. Fue destruido 37 años después. Pero cuando llega este tiempo de tribulación, será reedificado el templo. Y dice, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora. Hemos hablado de esto, porque está en el libro de Daniel, como dice el Señor aquí. El que habla, habló el profeta Daniel, y luego dice una cosa muy importante para nosotros. El que lee, entienda. Es cierto, hay cosas en la profecía que no entendemos. Hay cosas que tenemos que dejar a un lado, porque es imposible en nuestro día todavía entenderlos. Y estoy muy dispuesto a hacerlo. En lugar de hacer una teoría, ¿verdad? Es mejor solamente hablar de lo que sabemos. Bueno, esto es algo que debemos entender. El que lee, entienda. ¿Por qué? Porque está escrito en el libro de Daniel. Y ahora voy, como en otras ocasiones, hemos buscado en Daniel y hemos visto cuando él habla de esa abominación desoladora, en como tres o cuatro partes, él habla de esto, pero ahora voy a explicar lo que dice. Que habrá un hombre que hace pacto con los judíos. Y en este pacto le da provisión para que pueda reedificar su templo. Esto lo hace al principio de los últimos 7 años de los judíos. Cuando hablo de los años de los judíos, estoy hablando de lo que el ángel Gabriel explicó a Daniel sobre los años de su pueblo, desde su día más o menos, el día de Daniel, en el imperio persa, cuando iba a empezar un periodo de 490 años. Recuérdalo, 490 años desde el imperio persa. ¿En cuál parte del imperio persa? Porque duraba varios años. En la parte cuando entró Nehemías, que tenía una posición delante del emperador, el hombre más potente en el mundo en su día. Y Jeremías estaba triste. Ahora, él tenía que servir al rey, era el copero del rey. Y entró con tristeza. Esta era ilegal. El pobre Nehemías no pudo aguantar su tristeza y delante del rey está triste.
Ya te digo, era ilegal porque tenía uno que entrar en la presencia del rey en su mejor disposición. Y Nehemías no estaba. Y tenía miedo cuando el rey lo descubrió y le dijo: Nehemías, ¿qué te pasa? Luego tenía temor porque entrar en la presencia del rey con tristeza tenía como resultado, como pena, la pena de muerte. Así que tuvo miedo Nehemías. Pero él descubra lo que el rey no sabe, que él es triste por su ciudad Jerusalén. Y al fin de cuentas, para no contar toda la historia, él recibe un orden del emperador de que fuera a Jerusalén y que empezara a reedificar la ciudad. Ahora, Daniel supo de esto antes que ocurrió, porque él lo recibió como profecía. ¿De quién lo recibió? Del ángel Gabriel. Esto, todo lo que estoy diciendo, está en capítulo 9 de Daniel. Y el ángel le revela que había un periodo desde esos días, un poco después, quizás, cuando iba a empezar, por medio de este edicto del rey, por medio de este permiso del rey, que se reedificara la ciudad de Jerusalén. Este fue el principio de la profecía. Ahí empezó el día 1, el año 1 del periodo de tiempo. Y ese periodo continuó por 490 años. Repito, quiero que esté claro, que sepa esto claramente. Cuando el orden fue dado, empezó un periodo de tiempo y continuó por 490 años. No voy a dar la terminología y explicarlo de nuevo, que hablaba de semanas, pero eran semanas de años. Esto es todo lo que voy a decir sin explicar lo demás. Era 490 años por total. Entonces se divide en tres partes estos 490 años de Daniel capítulo 9. La primera parte era para la reedificación de la ciudad. Y esta iba a durar 49 años, 49 los primeros años de la profecía, duraba 49 años. Entonces, siguió la segunda parte, la periodo más grande después empieza la segunda parte, después de la reedificación de la ciudad, que es 49 años, y sigue este periodo hasta cuándo. Muy interesante, hasta la muerte del Mesías de los judíos. Era un periodo de 434 años, desde la ciudad fue reedificado hasta que muriera el Mesías en la cruz, como sabemos muy bien la historia. Entonces, por total, marcaba estos dos periodos 483 años. Estoy hablando de matemática y lo sé, pero es bíblico. Es bíblico. Es algo que Daniel había marcado claramente. Y le fue dado por un ángel. Ahora, cuando Cristo murió, cumplieron 483 años. Falta 7 años más para completar los 490. Y lo curioso es esto, que estos 7 años
no se han cumplido. No se han cumplido. El reloj de los judíos se paró. Se paró. Y entonces, ¿qué tenemos? Desde que se paró este reloj después de 483 años, fue lo que se llama en la Biblia el tiempo de los gentiles, de los no judíos. Empezaba este reloj a marchar y marchó y está marchando hasta la fecha todavía. Pronto, creo, porque Dios lo dejó como misterio. ¿Cuántos días será esto? Cuando los discípulos preguntaban sobre este asunto, Jesús dijo, no les es dado saber. Y no nos es dado saber cuántos años. Es el tiempo de los gentiles. Pero creo que fue el apóstol Pablo que dijo que este tiempo terminará. Y entrará otra vez, o mejor dicho, empezará a marchar el reloj de los judíos de nuevo. Y marchará por 7 años más para completar los 490 años. Espero que no estés confundido. Cuando este programa es grabado en Radio Luz a las Naciones, puedes repasarlo de nuevo para renovar en tu memoria cómo son estos tiempos. Bueno, el tiempo, los últimos 7 años, se dividirá en dos partes. La segunda parte es lo que nos interesa aquí. La segunda parte se llama la gran tribulación. Son 3 años y medio. Y es introducido, como dije al principiar, esta parte de nuestro estudio hoy, que esta parte es introducida por la abominación desolador. Esto es lo que ocurrirá primero, y entonces los 3 años y medio empiezan. Los introduce la abominación desoladora. Quiero que familiariza con ese término. ¿De qué es esto? Lo voy a explicar. No vamos todavía a abrir las escrituras para ver que la Biblia dice lo que voy a decir yo. Que la abominación desoladora es descrito en la Biblia. Cuando en medio de los 7 años que tienen que cumplirse, habrá un hombre, y nosotros le llamamos el anticristo. La Biblia lo llama la bestia. Él traicionará a los judíos. Había hecho un pacto con ellos. Les permitió edificar su templo. Parece que era su amigo. Pero después de 3 años y medio les traiciona. Y desde ahí en adelante se revela que ese hombre es malísimo. El hombre más malo que jamás ha existido sobre la tierra. Traicionará a los judíos. ¿Y sabe qué va a hacer? Va a ser una abominación. ¿Qué es la abominación? Él entrará con su imagen, hecho en su semejanza, en el templo de Dios, el templo reedificado por los judíos. Él se sentará sobre un trono allí y no permitirá más que los judíos adoren a Jehová. Él se sentará en el templo diciendo que es Dios. Esta es la abominación desoladora que hace que el templo no sea ya adecuado por ser así tan desecrado.
por ese hombre, por haber hecho abominaciones en el templo tendría que ser totalmente purificado. Esto ha pasado en la historia de los judíos. Pero bueno, no vamos a repasar todo eso. Solamente esto es lo que se llama la abominación desoladora, según Jesús lo habló o nos refirió a Daniel para estudiarlo. Si este hombre va a entrar y va a declararse Dios, y esto va a desecrar el templo, y tendrá que ser desolado. Desolado. Vamos a ver. 14, 24, 15, Jesús hablando. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo, en el templo, la abominación desoladora, como lo acabo de explicar, de que habló el profeta Daniel en como tres o cuatro lugares. Entonces, una vez viendo que el anticristo entra en el templo y lo comete allí abominaciones, cuando lo ves, dice Jesús, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Mire, versículo 16 es literal. Es para los judíos. Los que estén en Judea huyan a los montes. ¿Sabe qué voy a hacer? Voy a darles los pasajes en Daniel que puedes estudiar sobre esta abominación desoladora y el hombre que va a hacer esta abominación. Está en Daniel 9, 27. Está en 11, versículo 31 hasta 38. Está en capítulo 12, 11 hasta 13. Esto habla de la abominación desoladora de que está hablando Jesús aquí. Entonces dice, los que estén en Judea, los judíos, huyan a los montes. ¿Por qué? Lo vamos a ver. El que está en la azotea. Fíjate, tan urgente es la huida, que aunque estés en la azotea de tu casa, no desciende para tomar algo de la casa. ¿Cómo se iba a descender? Porque hay una escalera al lado de la casa normalmente en las casas judías. Desciende y huye. No entra en la casa. El que está en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Es urgente la huida. Y el que esté en el campo, trabajando en el campo, no vuelva atrás. Ni para tomar su capa, no regreses para nada a la ciudad, a su casa. Mas hay de los que estén encintas, las mujeres embarazadas les va a dificultar mucho huir. Y de las que críen en aquellos días, llevando un nene, orad pues, que vuestra huida no sea en invierno, cuando hace frío, ni en día de reposo, cuando algunos que se traicionan con el anticristo van a estar a su favor y van a perseguir a los que rompen con el sábado, como en el día de Jesús, cuando sus discípulos estaban recogiendo espigas, ¿se acuerda? Les acusaron los religiosos. Y aún una de las razones por qué mataron a Cristo era porque ellos decían que no guardaba el sábado. Por eso dice que vuestra huida no sea en el día de reposo. Y aquí es por la razón que van huyendo. Versículo 21 nos explica por qué esta huida. Porque habrá entonces gran tribulación. 3 años y medio
de gran tribulación, desde la abominación desoladora que ocurre en medio de los 7 años hasta que termina. Habrá gran tribulación. ¿Cuál? Escucha, ¿cuál no la ha habido? Desde el principio del mundo hasta ahora, y no solamente hasta el día de Jesús, porque dice, ni la habrá hasta nuestro día. No habrá tiempo como esto. Esto todavía no ha empezado, pero está acercando la gran tribulación. Decimos la, ni una. No decimos una, la gran tribulación, porque no habrá otro igual en toda la historia de la humanidad. Gran tribulación. Bien, entonces yo creo, ahí podemos terminar lo que estamos intentando de decir sobre la gran tribulación y seguir adelante. El periodo de tiempo es 3 años y medio. Y hay una porción del libro de Apocalipsis donde habla varias partes de los 3 años y medio. Por ejemplo, vamos a ver ya que hemos empezado, ¿verdad?, ese estudio y queremos ver lo que la parte que tienen los judíos que ver con ese tiempo. Recuerde, ya está corriendo el reloj de los 490 años total de ellos, pero ahora estoy viendo a mi reloj y veo que nuestro tiempo se ha acabado y tendremos que continuar. Pensaba llegar más allá de lo que hemos estudiado, pero hay cosas que explicar y quiero que estas cosas quedan en su corazón, en su mente, y espero que vuelves la siguiente semana, para que sigamos hablando de estas cosas que son tan importantes en la profecía. El periodo de la gran tribulación, 3 años y medio de tribulación. Pero lo que no hemos visto todavía mucho es la parte que juegan, que toman los judíos en estos 3 años y medio. Hemos dicho que han hecho un pacto con la bestia, el anticristo, pero nada más. O hemos hablado de que estas cosas ocurren en Judea. Esta parte hemos hablado de que tiene que ver con los judíos, pero más allá no hemos hablado por qué. ¿Por qué tienen que huir? Y sabemos que habrá gran tribulación, pero vamos a explicar más específicamente de esa tribulación, exactamente cómo va a pasar. Nos va a explicar la palabra de Dios y espero que estés aquí para el siguiente programa, para que no lo pierdas. Estas son cosas importantes y son cosas bíblicas que tenemos que estudiar sobre los últimos tiempos, las últimas cosas que van a ocurrir, que la Biblia nos ha revelado. Así, amigos, nos apartamos por lo pronto. Nos despedimos con, como siempre, un deseo de que Dios bendiga su iglesia, incluso vosotros que están escuchando, que sean útiles en estos últimos tiempos sobre la tierra, que tenemos muy corto tiempo nosotros para ministrar, para dar la palabra, para evangelizar, para discipular, para enseñar. Nos queda poco tiempo. Por eso, deseo que esté con nosotros en el siguiente programa con la bendición de Dios sobre vosotros toda esta semana que sigue. Hasta entonces. Bueno, pues, por lo pronto, otra vez digo que Dios os bendiga mucho.